Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a Tarde de Perros. Hoy celebrando el 50 aniversario de una de las películas capitales de la historia del cine de terror. Por supuesto, me refiero a La Matanza de Texas de 1974, de Toby Hooper. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que seguimos anclados en los 70. Que seguimos anclados en el cine de terror. Así que yo... Os prometo que el mes que viene saldremos de esta década y haremos otra peli, ¿vale? Que no sea de terror, porque es verdad que hemos enganchado Zombie con La Matanza de Texas, La Matanza de Texas que además tiene algo que ver con La Noche de los Muertos Vivientes, pero bueno, de eso hablamos después, ¿vale? De momento, dentro cabecera. Hoy están con nosotros Rubén Lardín, Marta Medina. Encantado, bienvenidos. Y está Eulalia Iglesias. Hola, ¿qué tal? Uh, increíble, hemos fletado un tren. todo para ella, solo para ella, para que viniera desde Barcelona. Muchas gracias, Eulalia, por venir, aquí. tía. Eh, este programa se hace en colaboración con el Festival Sombra, que ya ha sido, fue la semana pasada. Eh, la idea era haberlo grabado la semana anterior, que sí tuvimos la proyección de La Matanza de Texas en el cine Paz, pero por mandangas movidas. Circunstancias eh, no pudimos grabar, lo grabamos ahora, pero era el pase de, de la Matanza de Texas fue dentro del contexto del Festival Sombra y este programa lo hacemos un poco eh, pues eh, celebrando que Sombra se celebra en Madrid, ya se celebraba en Murcia, eh, y un nuevo festival de cine de género en la capital. Pues es algo que, que nos alegra a todos. La Matanza de Texas, segundo largometraje dirigido por Toby Hooper. Eh, Hooper nació en el 43 en Austin, él era de Texas, así que nadie mejor que él para hablar de una zona del de, de interior de Norteamérica que él decía que a los propios texanos les daba miedo, eh, así que tenía 31 años cuando estrenó la película. Toby Hooper, eh, Toby Hooper falleció en 2017. Eh, 1974 es el año de Lenny, de Bob Fosse, el año de la convulsión, de Luis Mal, El año de secretos de un matrimonio de Inmar Berman y claro, El año del Padrino parte 2 de Francis Ford Coppola y el mismo año en el que Coppola hizo la conversación, así que en el 74 Francis Ford Coppola era el mejor director del mundo y la prueba de ello es que ganó la Palma de Oro en Cannes por la conversación en el 74. Ese año el presidente del jurado era René Clerc, si no aquí no tengo apuntado, pero me suena, me suena que era René Clerc, y competían pelis como La Mil y Una Noche de Pasolini, o todos nos llamamos Salí de Fassbinder. Y La prima Angélica, de Carlos Saura. En el 74, Venecia no se celebra. Sí se celebra San Sebastián y gana Terence Malik con Malas Calles. Yo he estado buscando fotos de Terence Malik en San Sebastián y no las he no no, 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 no fue, o no sé. sí, que, sí que hay de Nicolás Ray en San Sebastián. Y en Sitges ganó una peli tan divertida, tan pre -show, como El regreso del Dr. fives de Robert Fuest. La secuela del Dr. Pipes, que es un díptico maravilloso de terror. Eh, y con eso, yo no, ahora voy a dejar aquí a los invitados de lujo que hablen de la peli. De La matanza de Texas os voy a decir la historia, que es que tiene cinco secuelas, dos precuelas y un remake. Y creo que es de los pocos casos donde todas son malas. Sí o casi, casi muy malas. Quizás perdonaríamos la secuela directa, La Matanza de Texas 2, que es del 86, que también dirige Toby Hooper, donde eh, el tipo de terror es, casi, es distinto, varía el tipo de horror, tiene, más, tiene mucho más humor. Pero los momentos hardcore son muy bestias y, y tiene algo de metalectura sobre sí misma que es bastante interesante. O sea, si alguna merece la pena, si os tienes que ver alguna, aunque sea por ver a Dennis Hopper, que no tiene nada que ver con Hopper, son personas distintas. ¿eh? Eh, Dennis Hopper con, con tres sierras mecánicas, que hay mucho que se pone tres sierras mecánicas para avanzar por los túneles de la Matanza de Texas 2, es. Eh, bueno, está es la peli a seguir. Luego está la Matanza de Texas 3 del 90, eh, de Jeff Burr. Donde Vigo Mortensen se nacía de primo de Leatherface, ¿vale? <laughs> Luego está La Matanza de Texas, la nueva generación del 94 de Kim Henkel, que Kim Henkel es el autor del guion, es coautor del guión con Toby Hooper de La Matanza de Texas, y aquí es la única peli que dirige. Y si merece la pena ver esta peli del 94 es porque dos de los jóvenes protagonistas son Matthew McConaughey y René Zellweger. McConaughey también hace de hermano de primo de Leatherface, es que no hago así, y Zellweger es la Final Girl. En 2003, esta la vimos en Sitches, hubo un remake a cargo del alemán Markus Nispel, que no estaba nada mal, tampoco esta, no está nada mal, era muy violenta, muy chula. La Matanza de Texas, tal cual. Luego vino La Matanza de Texas, El Origen, de Jonathan Liebesman, de 2006. Yo no he visto. Y La Matanza de Texas 3D de John Luesenhoff 2013, que tampoco he visto. Luego vino la francesa, bueno, dirigida por Alexandre Bustillo y Julien Marie, que se llama eh, Leatherface, como un Origins de, de Leatherface. Y finalmente, hace un par de años, se estrenó en Netflix otra nueva, La Matanza de Texas, que sigue funcionando como secuela. Porque una curiosidad de estas secuelas es que todas niegan la anterior. O sea, la matanza de Texas 3 niega a la 2. La matanza, o sea, todas niegan, porque como todas eran malas, te decían, no, no, volvemos esa secuela directa de la primera. Y también le pasaba un poco a la última, que tenía un tema de gentrificación de los pueblos, de, de la mí, Norteamérica vaciada. Muy interesante. Y ya está, ya me callo. Vamos con la data, vamos con los invitados. ¿Qué tal Rubén Lardín? Muy ¿Cómo bien, estamos? Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué podemos contar porque eh, es como un, un, un peliculón de, de la historia del cine que según Tarantino es la, la, la única película perfecta que, que existe y a partir de ahí no sé, no sé por dónde vamos a cogerla. La cogemos a veces por el, por el hecho de que es una película de culto, una de las más importantes, pero creo que no es una película de culto porque fue un fenómeno de taquilla en su momento... Sí inesperado e importantísimo para una película más independiente, de verdad, que, que todos los, los que la lo hacían no sabían ni si aquello se iba a estrenar. Estuvo la película después en montaje un año y ya los que habían participado en ella se habían olvidado, que en esto ya ni se estrena jamás, de pronto se estrenó y se convirtió en un fenómeno brutal, en una midnight movie, o sea, empezó a hacer dinero a las puertas y aparte jugó en, 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 como en dos ligas extrañísimas, que, eh, o sea, yo creo que el éxito de la película se cifró un poco en, en, en el rechazo que provocó en mucha gente, que la, la, la entendió como una peli execrable, violenta, como pornografía gratuita y tal. Y eh, eh, de pronto eh, se elevó intelectualmente, porque la peli fue a Cannes, a la quincena me parece que fue, y eh, entró en el MoMA, entró en el Museo de, de Arte Moderno de Nueva York. De una manera también rara, porque no la cogió el MOMA como patrimonio para el archivo, sino que algún distribuidor listo envió una copia y en el MOMA la aceptaron y se empezó a decir que... Y entonces la película se elevó a un estatus como de, de modernidad, de cine arti. O sea, está en un limbo extrañísimo. Es una de las películas más pavorosas, yo creo, de la historia del cine. Sigue funcionando a unos niveles brutales, prohibida en un montón de países. Prohibida además porque creo que no se puede censurar. O sea, porque es una de esas. Siempre se dice que la recordamos como una de las películas más gore y tal, pero no tiene. Uh -huh. No hay planos sangrientos que puedas cortar o que. Y no puedes arrancar escenas, porque si arrancas escenas solo te quedan unas personas que corren, no hay nada más. Uh -huh. o sea, es una peli que no uh -huh. se puede censurar. O la prohíbes o, o, o queda tal cual. Es una película que, que yo creo que, que, que años después todavía sigue viva en toda su. En to, toda su vibración de, 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 de violencia espantosa y terrible. Fíjate. Es tan buena, como dijo alguien. Que no la quiero volver a ver nunca más. <laughs> Cuando yo la vi, eh, me, me, desde chaval, hmm. a una edad en la que no tenía 18 claro, años ni de coña, eh, me acuerdo de. porque era la época de Benny Hill, y dije, anda, mira, es como Benny Hill en Gore. <laughs> claro, claro. Porque, claro, quitando las escenas de, 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 de truculenta, sí. es gente corriendo. <laughs> <que el lugar risa> es <el> de... <laughs> o persiguiendo a chicas. Sí. De hecho, yo hice la, sí. la prueba de verla. Sin sonido, toda la secuencia final también, porque hay ese momento insoportable sí. del grito sostenido sí. de la protagonista, y es tal cual, un slapstick. De eso, sí, tal sí, cual, sí, De sí. Uh, gente que además <laughs> no sabe, tropieza, se cae. No el se puede abuelo ver. ahí que no puede. Bueno, vamos que, ponerlo ponerlo, eh, probarlo, de repente, ponerle la música de. Claro. Ta, ta, Tiene esta dimensión sí. también extrañamente cómica ¿no? en, mm. en el subtexto. Esto se hablaba mucho de. Andy Kaufman era muy fan de la película. Y conoció a Kim Henkel y le preguntó, le dijo, oye, a ver, quiero saber. O sea, porque esto late en la película. Quiero saber si sí, cuando la escribisteis no, claro. había humor y, y sí, sí, siempre han dicho que, que había humor. John Landis lo pilló la primera, dijo esto es espantoso, pero hay algo muy divertido aquí mm. y no sé mm. qué es, ¿no? O sea, el horror es yo siempre he distinguido entre pelis de terror y pelis de horror. Las de terror creo que son las que las que sufren los personajes y tú por empatía con ellos, pero las de horror son las que están hechas para que sufra el espectador, sí. que es el para ver lo horroroso y no poder hacer nada y esta creo que es una peli de horror con todas las claro. con todas las letras. Pero es verdad que late en ella algo de sátira brutal y que es como divertido, así. Mm. Te doy el dato porque eh, los datos basculan, ¿eh? no es lo mismo leerlo en libros que leerlo en la en la Wikipedia que dices cómo puede estar mal la Wikipedia, la Wikipedia está fatal. Eh, costó 60 mil dólares y eh, acabó recaudando más de 30 millones de dólares. Esos son datos oficiales, porque he leído también 50 millones de dólares. Mm. O sea, fue un taquillazo bestial. No en el momento de su estreno, porque la estrenan en programa doble, si no me equivoco, con eh, eh, The Taking of Pelham, One Two Three la, la, yeah. la, la de los 70, yeah, obviamente, sí. claro. no Va a ser, no, va sí, ser sí. la moderna de Tony Scott. ¿Quién dirigió el, el, el Pelham del Pelham de los 70? De hecho, uno, dos. Es, lo miro, no lo miro, que me da mucha rabia esto. Pues me gusta mucho la de con Walter Mattao. The Taking of Pelham, del 74. The Taking of Pelham, 1, 2, 3, con Robert Shaw y Walter matao La dirigió Joseph Sargent. Okay. Eh, en, en sesión doble no funciona nada. De hecho, la gente iba a ver Pelham y de repente se encontraba La Matanza de Texas, que no era la película más bestia estrenada hasta ese momento, porque en el 72 Wes Craven estrenó La última casa a la izquierda, mm. que era aún más bestia, pero aún así es una película de una brutalidad eh, insólita en la historia del cine. Y en el momento en el que se estrena, porque mm. luego, ya después de tanto de la peli de Craven como de, de la de Hooper, en los 70 empieza a dominar el gore y el terror brutal y ya cambia el, el género de una forma bestial. Pero, ¿qué tal, Eulalia? Muy bien. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? Um, además, justo lo que comentaba Rubén, de que es una película... Um, más ligada al horror que al que al terror como género formulaico, y es muy interesante en el fondo cómo recoge ¿no? todo el nihilismo de una época. Sí. Yo recuperé la primera película de Toby Hooper, que no había visto, de hecho la recuperé justo antes de venir. Um, Eggshells. Eggshells. Que yo, yo no he visto. Y resulta muy interesante porque es una película... Muy eslabón, una película del año 1969. El año 1969 a veces se considera el fin, el principio del fin del sueño hippie. Sí. Y tiene mucho de documental, que en el fondo algo queda de esta idea documental también en, en La Matanza de Texas. Y es muy interesante cómo um, en esta primera película, casi experimental, uh, Toby Hooper también se posiciona además como... Cineasta independiente, porque hablamos de La Matanza de Texas como película uh, de terror, de culto, exploit, pero en el fondo no deja de ser también una película de cine independiente sí, sí, que uh, también se, digamos, se articula a partir de una forma de entender el cine que no tiene nada, nada que ver con el cine comercial. Y uh, desde Eggshells, que además incorpora muchos elementos de cine experimental, de psicodelia, es una película muy loca en algunos momentos. Empieza a mostrar esa idea ¿eh? de los. Bueno, de, um, retrata una comuna, una comuna hippie que, empieza, que acaba como autodestruyéndose. Y um, de esa idea casi documental de cine directo de Exchells, pasamos ya a la plasmación del de terror um, absoluto en que desemboca la década de los 70, que debe ser la uh -huh. década más extrema, más nihilista y más desesperada uh, de la historia del siglo XX y de la historia del cine también. La mejor década de la historia del cine, <laughs> me encanta. Eh, tienen eh, tre tres películas, o sea, porque son las tres pelis que de alguna forma eh, nos meten en América en cambian la historia del cine de terror, que es La Noche de los Muertos Vivientes de 68, 68. Eh, la, última, el la Última Casa de la Izquierda de Westcraven del 72 y La Atlanta de Texas. Las tres están hechas fuera de los grandes estudios. O sea, son tres pelis independientes, con tres directores eh, de, de, debutantes, ¿no? porque es la segunda peli de, de, de Hooper, pero sí que era la primera de Romero y Craven. Las tres en 16 milímetros inflados, Exacto. con un tono... O sea, ¿por qué dan tanto miedo? Porque son realistas, sí, sí son crudamente realistas. Quizás la, la de Los muertos vivientes, hombre, son zombies... Pero aún así es cinema directo, o sea, es, es, un, es, es una mirada casi documental mm. por todo, por la forma, por el grano, por la, la, la propia tosquedad y torpeza sí. que tienen las películas. Sé ¿eh? que son son bueno, de continuidad, actores no profesionales, de, malos directamente, os diría, en, 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 en las tres pelis además. Y eso le da una veracidad Exacto. y una realidad que hace que el horror mostrado. O sea, es Y tres éxitos de taquilla. Bueno, la edad es que la de Craven no sé si fue un éxito de taquilla. Esa ahí, no me quiero poner. La de Romero sí. Totalmente. Y además es interesante que uh, reivindicando a Hooper también como cineasta independiente, de hecho, él es de Austin y Austin ahora mismo es un poco como una de las grandes capitales sí, del cine indie, sobre todo a partir de los 80. Y la figura de. Richard Linklater después de la fundación del South by Southwest pero quizá también sea interesante o sea, reivindicar a hopper como el antecedente de esta capitalidad de Austin como cine indie del cine indie qué guay qué guay es verdad al Linklater seguro que le encanta la matanza de Texas además lo tengo claro Marta Medina qué tal qué ¿Cómo pasa vas? tía cuánto tiempo montón montón cuánto tiempo dispara pues, volviendo a ver, que ya la había visto anteriormente, luego también cuando vino aquí Toby Hooper. ¿Es Toby o Tob? ¿Toby? no sé. No está aquí él. Top, Top Hooper. Está muerto, Vino a presentarla aquí a Madrid, a los cines para Fox, lo que es ahora el Palafox. Y me acuerdo de haberla visto con él y con la charla de él. Y ahora lo he vuelto a ver hace, pues, unos días. Y me parece, o sea, varias cosas. Primero cómo conjuga lo documental y también lo sugerente, sobre todo en el tratamiento del sonido, me ha encantado. O sea, el tratamiento Ajá. del sonido me parece increíble. Porque todo el rato, mientras está con, un, eh, con una cámara documental, como hemos dicho, o sea, con tratamiento de la imagen documental, tiene un sonido súper expresivo, ¿no? que es eh, casi como eh, música noise industrial, que todo el rato te está llevando... Eh, ¿Cuántas cosas suenan? Que suenan como una sierra mecánica, que si sí, el generador de luz, que si... Sí, o sea, todo el rato está jugando con, con, con esos sonidos eh, que, que ya te, te anticipan y te hacen estar así como, como un poco alerta y que crean ese clima de, de, de tensión todo el rato compuesta por él. ¿no? No sí, 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 claro, sí. claro, claro. claro. Sí. Y, y luego también me... Toda la, toda la parte, eh, por ejemplo, una de las escenas que he elegido es la parte nocturna, porque me parece eh, eso, la, los, la sugerencia del no mostrar. Estamos hablando de que todo el mundo tenemos ese, ese recuerdo de que es una película muy gore, pero en realidad casi todo... Es, ocurre o de una forma como eh, súper eh, de repente que no te da tiempo casi de mirar no hay casi sangre eh, está o todo fuera de plano o está a oscuras y, y me parece jolín, una apuesta muy, muy muy valiente todo esto, ese recorrido que hace cuando cuando franklin está eh, franklin y, y, y ellas si eh, sale eh, sí, está empujando la, la silla de ruedas y apenas ves nada o sea intuyes intuyes y la aparición ya de, de, de lady face es, es como o sea, brutal también súper repentina. Y, y eso me, me, me... ¿Cómo conjuga esos dos aspectos? Una cosa como... O sea, más poética dentro de lo que puede ser el, el horror y el, y el documental. Y, el, y luego también la idea de... Claro, esa... esa o sea, hay como una, un, un subtexto... Eh, Casi es eh, sobre el vegetarianismo. O, claro, que me parece como muy moderno. Bueno, que también estamos hablando de la época hippie, pero que ahora lo estamos retomando, porque hay una la fisicidad de la carne y la decadencia al final no nos iguala con todos esos animales que comemos y con esos animales están atropellados en la, en la carretera porque al final son cuerpos en descomposición sin, sin alma y ese ese comienzo que estás viendo pues todos esos esos cadáveres trozos de cadáveres y además troceados ¿no? porque ya cuando troceas un cadáver ya es como que pierde la, ya la humanidad que le queda que o sea que la poca que le quedaba ya es, es como pues es como una carnicería y me parece joder o sea un un mensaje que yo me quedaba alucinando también con, con, con eso. Cooper se volvió vegetariano mientras rodaba la Aunque peli. No me extraña. <laughs> es, es, no me es extraña. Un dato que he leído, que no sé si es verdad o no, y también he leído que Guillermo del Toro, se, después de ver la peli, se volvió vegetariano. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta lectura pro-animalista de la película. Además, yo no pude evitar recordar también... Quizá uno de los pilares, una de las películas fundacionales del cine del horror, que es La sangre de las bestias. Ah, sí, de de sí, sí. La sangre de las bestias y la mujer, uh, los ojos sin rostro, sí. como influencias, yo diría que... O horror menos también ahí. Claras o sea, de, sí. de este film. Y La sangre de las, Vías de las bestias, que además es un documental, de hecho muy corto, apenas dura, sí. es un mediometraje, pero yo recuerdo que tardé una tarde entera sí. para verla, porque también es insoportable. Y como a través de un, un documental sobre cómo funciona un matadero, un, matadero, claro, sí. un matadero tal cual. Pero es muy interesante también uh, el paralelismo um, en tanto Frangie. cuando habla del matadero, también lo sitúa como fuera de, de París. Está como en, en el patio trasero de la ciudad. Es ese espacio donde uh, bueno, funciona la matanza de las, de la, del ganado, pero que nadie quiere ver, ¿no? Okay. Está un poco. Mm. Y aquí también queda muy claro, ¿no? Esto, hasta qué punto el matadero sí, ¿no? sí. Eh, ha quedado eh, como patio trasero de cierta América que no queremos ver, ¿no? Pero que bueno, en fin, hace. Bueno, y también, o sea, lo, y lo, también lo, y lo, la época en la que, está, que estamos hablando también de la guerra, o sea, ya nos podemos poner así como exacto. tal y lo, es otro lo, tipo de los matadero, face, ¿no? El sí, 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 a sí, y... Vienen de un matadero. Eso se explica exacto. en la peli con el abuelo que dice. Claro, que es una, era, una era familia capaz de tarifas. 50, no dice vacas. Claro. De, de, es capaz de matar 50 en una hora con el martillo, pero está que viene de un matadero toda la parafernalia que tiene el Leatherface es de matadero, de ganchos, claro. de tal y, y cuando te equilibra los cuerpos humanos sí, con sí, los sí, de matadero, claro. en ese momento tal hay un discurso cual, tal, animalista tal hay un... Hay un es una asimilación una identificación y, bueno. y cuando, sí, ella está, cuando ella está cuando está viendo claro esas sí, piezas sí, sí. que están y empieza el chisporroteo otra vez el sonido el tratamiento del sonido expresivo, el chisporroteo ahí en la tal y ella se o sea, empieza a mirar y, y, y tú como espectador dices ostras, eso es una pierna humana o es una pierna o sea, claro ahí es totalmente ese juego Texas, además, era como un, un, una especie de territorio mítico que, que solo había tratado, yo creo, del western, de esa manera, ¿no? Ah, de o sea, vaqueros, un, claro. Sí, o sea, yo creo que es, lo que decías es que, que es que es como un lugar desconocido, incluso, o, o donde se ocultan, hay vestigios de cosas que ya no ocurren en el resto mm. de, de, de Estados Unidos, ¿no? Y aquello, no sé, no sé qué extensión tiene aquello, pero debe es ser más grande que Francia, claro. o sea, sí, 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 sí. Texas, y es, uno de los Estados y es pasando, ¿no? sí. un desierto donde, pues, un, un patio trasero de, de Estados Unidos donde ocurren cosas muy raras, ¿no? De nuevo, el, eh, lo, los muertos vivientes era en Pittsburgh, era un sitio un sí. pueblo, o sea, alejado de Pittsburgh, pero sí. era en, en, el, en, en esa América profunda, como lo era eh, la última casa de izquierda, como es esto, o sea, es el, mm. ese meterse en, en el territorio gañán, mm. el redneck, y lo que habita allí es, eh, es espantoso. Y una cosa que me acabo de acordar ahora, me acaba de venir, o sea, que a lo mejor no tiene que ver, pero sí. Respecto al American Gothic, me ha recordado mucho a Carson McCullers, McCullers. Uh -huh. um, eh, estos personajes, eh, ¿cómo se llama? El Café, hay un, un libro que es un libro de relatos... La Balada del Café Triste. Yeah. Exacto, La Balada del Café Triste. Y hay, claro, personajes, ahí tienes enanos, tienes personajes como... Eh, ese tipo de, de personas encuentras de, del cruce entre primos y primos y primos en ese en ese tipo de pueblos y de repente me acordé no de, de pues creo que aparece un enano luego está una la, la mujer está creo que era jorobada o tenía algún tipo de problema así y, y claro estamos hablando de que estos libros son de el, del 50 del 50 51 y que es una. esa, esa América a, a dos ritmos que, como que va, mm. va posponiendo ese, ese tema hasta que, claro, le explota en la cara en, en, estos, ¿no? en estos años 70. El, hay, hay un. los 70 <coughs> debieron ser. O sea, antes decía yo lo que debía significar para la gente que iba a la sesión doble de Pelham, encontrarse con la matanza de Texas, que ahí no funcionó, funciona cuando luego se pone ya en autocines y en midnight, mm. muy, en midnight sessions de estas, y empieza a, a convertirse en un éxito brutal, porque. Claro, la primera vez que alguien ve La Matanza de Texas en 1974 es la primera vez que alguien ve La Matanza de Texas, sí. que es algo increíble, realmente el único referente anterior en la historia de la historia del terror podría ser el Psicosis de Hitchcock, sí. que es una película que se avanza 10 años a todo, eh, y el grado de brutalidad y visceralidad que hay en la película... Eh, eh, va acorde a buena parte del cine de explotación de los años 70 y el cine violento americano de los años 70, incluso de, eh, de, 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 de ya, eh, Garganta Profunda. Claro, claro, es el, que esto es un tema. O sea, la sí vinculación este. con el porno está. O sea, esta peli existe, o sea, es lo que es gracias a Garganta Profunda. Garganta, lo sabemos exactamente. que la compraron la, 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 los Tengo mafiosos nombre, estos, los, los, los Pedaino, los que habían creado con, Brothers. con lo que habían ganado de Garganta Profunda, habían creado una distribución. De cine comercial y compraron esta, un acuerdo ruinoso para todo el, para todo el equipo después, como podemos explicar. Pero, pero sin, sin el porno chic que se convierte en mainstream, no existe este cine que ya está vinculado incluso en equipos. Porque eh, uh -huh. la, la película de Wes Craven, La última casa a la izquierda, se planteaba como una película pseudo erótica o, o ese era el interés de, de esa producción, una ¿no? película con, con, con aire de nudie y tal. Pero Wes Craven la llevó a ese mal rollo chunguísimo, que todavía late aquí eh, a nivel de imagen, a nivel de temática, a nivel de tono. Y yo creo que es uno, uno de los hallazgos de la matanza de Texas. Eh, estoy recordando la, la, el plano famoso del columpio, sí. que fue, incluso en rodaje, eh, fue polémico ese plano. O sea, en el rodaje la actriz decía, o sea, voy con estos shorts y me vas a meter la cámara por debajo y vas a atravesar el columpio para luego enseñarme la casa ominosa y tal. Y hubo como crisis. Se hizo el plano, luego la actriz ha dicho que, que, es, que es glorioso, que es, que es una maravilla el plano, pero es un plano muy interesante porque yo creo que, esto es lo reprimido freudiano, pero creo que ese plano de pronto te ensucia la mirada del espectador y te pone como en una alerta libidinosa extraña para lo, o sea, te, te hace sentir mucho peor para lo que va a venir después, que va a ser horroroso, va a ser espantoso. Es que es muy interesante eso. El, el cine... ...de desnudos, de cine de explotación... De cine. Eh, ...aprovecha el morbo... ...para captar al espectador... ...pero una película como La Matanza de Texas... ...te... ...te, situa, te lleva al otro lado... Uh -huh. ...entras por el morbo de ver una peli de terror... ...donde las chicas además... ...no es que lleven muy, mucha ropa... ...van poca ropa... ¿no? ...y de repente te sitúa en una incomodidad tremenda, mm. se te lleva al otro lado. Y eso también tiene la última casa a la izquierda, donde también sale una sierra mecánica, es anterior la sierra mecánica de, de la última casa a la izquierda. Eh, era bestial. Yo quería decir, eh, respecto a la muerte del sueño americano, dos hechos claros eh, que ocurren en los 60, al margen de Vietnam, obviamente, eh, es que en 1964... Eh, tres activistas de los derechos civiles fueron asesinados en, en, en no era en Texas era en al lado. Ah, no, no me saldrá, no me saldrá. Eh, pero bueno América profunda eh, fueron asesinados por el Ku Klux Klan uh -huh. eh, con eh, bueno eh, porque no estoy sé, de acuerdo con la propia policía del lugar. Los asesinaron. Esto se cuenta en la peliar de Mississippi. Y es un retrato de esa América profunda, sí. eh, violenta y terrorífica. Y también esa América profunda que en un momento de la conversación del matadero, lo que está hablando es de que, claro, esa gente que se ha quedado sin trabajos, uh -huh. que ya no tiene su sitio predominante por cuestión de raza. Y que está viendo cómo eh, al final le están apartando de, de la conversación a toda esa gente, pues eso, el cinturón, ¿se llama el cinturón de, de hierro? De, 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 la, de óxido. De, la, de la óxido. O sea, el cinturón de óxido y toda esa gente, claro, eh, que, que encima te llaman redneck o hillbilly y se ríen de ti. Y, está, y la conversación ahora es por los derechos de otras personas. Estás perdiendo tu sitio, estás perdiendo tu industria, estás perdiendo la América que tú conocías y claro o sea el, es este tipo de gente a la, la que pertenece eh, la gente de esta casa no que lo dice en el momento de bueno claro mi, mi... Mi abuelo trabaja aquí, mi padre trabaja aquí, hasta que las máquinas, o algo así, dicen ¿no? que las máquinas o sea, se lo, se lo quitan. Eso, eso enlaza un poco con la idea, esto es el proto-slasher, enlaza con la idea del slasher de que las víctimas no nos importan. O sea, los chavales que van allí a morir nos las ayudan. Claro. Aquí las, las, lo que nos interesa sí. son los monstruos y, claro. y las víctimas son los monstruos. ¿no? Eh, soy un poco idiota. ¿Dónde pasar de Mississippi? En Mississippi. Ah, coño. En Jackson, Mississippi, perdonad. Eh, totalmente. El, es un proto-slasher, o sea, es, es, es tal cual, o sea, es una película madre del slasher. Claro, ¿no? es que es muy difícil pensar la Matanza de Texas eh, para un espectador que no ha visto todos los cientos de películas de slasher que, que, con las que hemos crecido y que están en la cultura popular. O sea, el que vio la Matanza de Texas por primera vez, como decías, no tenía todo ese bagaje. O sea, no, no, esto no, no, tuvo no. que ser. Se inventa dos cosas claras. Eh, la primera es. es eh, porque Norman Bates era un asesino, era un psycho, pero era un psycho que era un chaval muy majete. No claro. tenía parafernalia. Leatherface es el primer psycho con parafernalia. Sí. Con máscara de piel humana, con la motosier. ¿No? El primer disfraz de Halloween de sí. terror sí, sí. es Leatherface. Porque luego ya vienen un montón en el slasher. Viene Jason. Movie, el, sí. el, 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 el Jason era sí, el, Kruger, el de sí, Michael Myers, sí. eh, 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 Freddy Krueger. Y el concepto de Final Girl, del que nos va a hablar Eulalia. Claro, claro, yo aprovecho para reivindicar a la fundadora del concepto de Final Girl, Carol uh, J. Clover, en un libro imprescindible, tanto si os gusta el género, leer sobre cine, o si os interesa una teoría feminista que por primera vez... Um, precisamente encontró en La Matanza de Texas uh, uh -huh. la película en la que reconciliar lo que era esta tradición de un cine de terror um, que parece congratularse o regocijarse en una mirada sádica sobre, ¿no? en torno a la violencia hacia las mujeres con lo que podría ser la espectadora uh, femenina y feminista, que no sabe de qué forma relacionarse uh, con, un, con este cine, que parece, básicamente, eso, pues, uh, considerarla solo una víctima um, de la violencia. Y en este libro, Men, Women and Chainsaws um, Carol J. Clover precisamente reivindica el slasher como ese territorio de reconciliación y lleva uh -huh. a cabo además un, un análisis del, ya, como del género a partir de todas sus uh, formas recurrentes y entre otras cosas ella encuña el concepto de final girl Qué que um, partiría preci precisamente de la sally de la matanza de Texas y que tiene sally que no Uh, habían tenido pers los personajes femeninos de este tipo de cine, digamos, de terror o de violencia hacia las mujeres, nos encontramos con un personaje que, por primera vez, la protagonista femenina es la que consigue escaparse y salvarse, la superviviente, la última mujer, sin la um, ayuda de personajes masculinos. ¿no? Uh -huh. Por tanto, ella misma encuentra las, digamos, la forma activa de uh, huir y sobrevivir sin necesidad de, de que haya hombres que le, que le ayuden. Y en eso, y en eso se convierte digamos, en un personaje femenino, evidentemente también ejerce de víctima, hay un, es un territorio todavía muy ambivalente en ese sentido, pero acaba siendo también un personaje digamos activo a la hora de encontrar su propia salvación. Uh -huh. Magnífico. Perfectamente, explicado. Perfectamente, perfecto. De todas formas, es. sí, sí, esto es una trampa también dialéctica, pero si sí, sí, en lugar de salir y se salva el gordito de la silla de ruedas, a lo mejor no aguantamos la última media hora de peli. No, o sea, no, que, no, es que no. esto es la mirada de, de un hombre también. Claro, por no, no, supuesto. No. En el hecho de hecho que los dos <coughs> uh, personajes masculinos sean los primeros en ser eliminados, puedes leerlo en el sentido de feminista, de mira qué bien se quedan las mujeres uh, solas para salvarse, pero al mismo tiempo uh, uh, también tiene que ver con que el director prefiere que sean las mujeres claro, las que se queden mucho la... tiempo sufriendo, claro. y, sufriendo ¿no? y siendo víctimas de la violencia. Sí. Eh, Luego ah, el final, perdón, no, sí. estaba, es que estaba visualizando a medida que lo narrabas el final que parecía patriótico, que no muere el monstruo en esta película. No, no, total. El, no, el mal no, queda ahí no, no, y, no, y pues queda no, aparte desamparado. No, ¿no? Y, o sea, sea, parte ¿eh? A mí me parece que, o sea, el cierto que todo el mundo se queda con el plano del sol de la, de la, de la motosierra, pero para mí el plano de ella, hmm. eh, llena de sangre, primer plano corriéndose histérica entre que dices, o sea, en un plano ya como de locura total, uh -huh. me parece la hostia, me parece buenísimo. Tremendo. Y además, además uh -huh. es eso, es, estás justo en el momento casi como el clímax y el final, están eh, a dos minutos, o sea, no, no hay como un tiempo de, de, uh -huh. de bajada, porque si estás eh, con, con la familia, que, te, que si te pego un martillazo en la cabeza, que tal, no sé qué, saltas por la ventana. Ese momento como torpe con el camionero se acabó. Se De hecho, cuando se le cae la sierra en la pierna, que es un momento muy gore, muy, 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 también es muy benigil. Sí, sí. ¿no? Alguien te piensa ¡Ah, oh, me he cortado yo mismo con la sierra no, Y, y el, camionero, el camionero gordito, ¿no? Que sí, sí. sale por el otro lado y empieza a correr y dices, sí, no, oh, pero ¿dónde Ah, pero ¿por no me no, ¿no? ¿no? claro, no, arranca, arranca. ¡Arranca, tío! ¡Arranca! Y encima que se va para el otro lado y dices, pero entonces, ¿la está sí. persiguiendo a ella? O, 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 ¿O cómo? ¿Está huyendo? ¿No? Es un momento muy cómico. Yo he leído un dato que me, me, me ha me helado la sangre, y es que en el momento de, de la secuencia de la cena caníbal, eh, que no conseguían... La navaja que tenían, esta falsa, ah, sí, que sí, echara sí, sí, sangre, lo eh, no funcionaba, y que le cortan el dedo a la actriz y lo que le sangre sangre el momento sí. que le está es chupando el abuelo sí. la sangre me he quedado de piedra esto lo confesaba eso? lo confesaba Gunnar Hansen que, sí, que probaron ahí. y fallaba el cuchillo al final la ya a ver ya, ¿no? duró sí. esa, esa noche ¿sabéis? el rodaje 27 horas 27 horas sí. seguidas eh, fue una eso locura ahora no te lo dejan hacer no, eso es imposible claro eso es el cine <laughs> independiente de entonces ahora viene el independiente <laughs> ahora llegan los, 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 de, los de foto y dicen nosotros aquí nuestro convenio dice, no, no en Diego, general cualquier cosa que pasaba en el cine de explotación de los 70 hoy en día Sería completamente ilegal. Sí, 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 claramente. O sea, 27 sí. horas rodando seguidas. Rodando, con comida pudriéndose en los platos. O sea, ya con. No no, o sea... Pudriéndose. <laughs> como para no hacerse vegetariano. Pero también esa escena explica o sea, el, la naturaleza de la película, porque duró tanto, entre otras razones, porque. Primero, por el maquillaje del, del, del abuelo este, mm. que creo que era como el último día de rodaje de este actor, no sé qué. y Pero sobre todo porque Hopper. Y esto también habla de su, de su boca anterior como documentalista y tal. Eh, rodó la escena completa desde cada personaje. ¡No ah. jodas! O sea, sí. porque esta, esta película se creó mucho en montaje. O sea, es de hecho súper inventiva de montaje. Y, y bueno, el sonido y tal, todo eso se creó en, en, en post -po Y ahí es donde emergió una película nueva y donde se dieron cuenta de que tenían algo diferente entre manos. Y aparte yo creo que el principio... O sea, se puso como a... Eso se añadió ¿no? después, sí. porque claro, la película empezaba con, con una furgoneta de unos chavales y tal, no tenía interés, y entonces se inventaron el texto este que leyó yo en La Roquette, sí, 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 que, sí, sí. que, que habla de que es como real y no sé qué. Sí. Pero sí, o sea, rodó la escena aquella mil veces, como. Yo creo que delata una inseguridad de, de, de realización y tal, pero y luego en montaje hizo y deshizo, ¿no? Una, una locura absoluta. En ese rodaje hay muchas crónicas, muchas, eh, pero también muchas lagunas, porque luego hubo, hubo movidas. Hubo el día de los Brownies famosos, uh -huh. que la eh, Sally Nicolau, que era la mujer de Ted Nicolau, que en los 80 luego fue el director de series B simpáticas como Subespecies, Otra Revisión <laughs> y tal, era el, el sonidista de la película. Y su mujer era la de Catherine, y un día llegó con Brownies de marihuana. Y la, o sea, las crónicas de ese día. Eso, nadie se acuerda. Y ese día de rodaje está se dilataron los tiempos, año. de pronto las tomas se pensaban como de otra manera. Y tal, a esa. ver, el, el rodaje empieza el 15 de julio del 73, dura entre 4 y 5 semanas. Eh, esto es, Estamos hablando de, de verano, porque así mm. podían rodar claro. con las cámaras de las escuelas de cine gratis, pero no podían alquilarlas porque estaba la escuela cerrada. Jornadas de 12 a 16 horas al día. Joder. O sea, al día de. para hacer la cena. Caníbal, de 27 horas, con más de 30 y pico grados, 35 o 36 grados, las ventanas tapiadas, mm. porque claro, que es de noche, pero ah. fuera era de día, el calor, el hedor, llevan todos la misma ropa, la película, porque la peli pasa en un espacio de ah. unas horas, sí, de una sí, noche, un una tarde-noche. Entonces van con la misma ropa. El Gunnar Hansen este, que era un islandés hippie, tiene que llevar una máscara horrible, siempre puesta, el olor era ah, asqueroso, la gente vomitaba durante el rodaje tomaban pastillas contra las náuseas y encima se le cortan el dedo de verdad y se lo chupa un señor pero por favor Claro, ¿no? uh, la protagonista que, la actriz que encarna a Sally comentaba que digamos, todo el ambiente propició que no le resultara nada difícil meterse en el, en el papel, personaje general, realmente, realmente desesperado y ultra angustiado Ayer cuando la volví a ver, eh, yo, eh, al margen de la parte de correr y tal, y Benigil, el momento de la, de la, de la cena es muy, muy bestia, pero no me acordaba de los, del montaje cortado de su cara, eh, casi experimental, o sea, casi sí, cortes sí, sí, rápidos y, de, de, y los planos montante, del ojo, eh, los, sí, sí. los planos detalle del ojo metidos en el ojo mientras no para de gritar. Eh, es un pico del... Del, ...del mal rollo... ¿eh? ...no, no, es una película absolutamente histérica... ...o sea, histérica y que va para arriba... Es, 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 ...o sea, es que es como la... ...como la... ...de gramática, de sintaxis, de todo... ...es como una pesadilla... Eh, ...toda ella, ¿no?... Y, y en estos momentos también se, se delatan. Estos, tiene arrebatos como de, de eso, de cine arti, o una, una cosa como muy. Uh -huh. Estos planos cortos que dices, ¿no? La sí. poética de que hablabas. Es que, Hay rarezas uh -huh. narrativas de pronto dentro de, 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 de todo el naturalismo y tal. Hay unas rarezas de tono extrañas, en la sí. música concreta, esa. Es una absoluta pesadilla de la que no puedes despertar porque estás despierto ya. O sea, eso es, y luego, ¿cómo maneja también eso, la, la información? O sea, el quitarte información cuando recogen a. Al, al hermano claro tú dices vamos a o sea, vamos a vamos a parar por porque hay un, ah, hay, el auto un auto sí, sí. entonces lo que ves es y te, te dices algo así como y qué pinta tiene entonces ya ves desde muy lejos y tú no ves la pinta que tiene y ya si el siguiente plano es ...que les ves a ellos y tú sigues sin ver la pinta que tiene hmm. ...y te aguanta ahí, te aguanta ahí, te aguanta ahí... ...hasta que ya, pum, te deja... ...entonces está todo el rato jugando con ese suspense... ...con esa expectativa, con el querer ver más de lo que te enseña... Hmm. ...y eso me, me, me ha gustado mucho de la peli. Aparte cuando está el, el loco este en la camioneta... ...yo, yo no recogería nunca a un autoestopista... Ya lo ...pero digo, vamos, ¿eh? precisamente a este... Nunca, <laughs> ...nunca, jamás... ...porque has visto mucho cine... ...he visto demasiado si no, cine sí, como para saber que no tengo que recoger <laughs> jamás a nadie... En, en el plano contraplano, él siempre está solo. Sí, sí, Eso sí. es un detalle de puesta en escena de sí, no, no, es que estamos en mundos distintos. No, sí, parece una si película, no. pero es súper sofisticada. Sí, Vamos, pero luego, luego, luego lo que dices, hace. Están, en, están en mundos distintos, pero por ejemplo, el personaje de Franklin está entre los dos, los dos mundos, porque él es el que tiene las conversaciones de cómo le gusta lo de fac porque en el matadero lo hacen así, tal no sé qué. Y entonces él se da cuenta que los otros también están marginando a él todo el rato, sí, como, están, como él a lo mejor le ven como él ve al, a, al otro. Porque hay todo el rato yo creo que sí que una relación entre, entre, esos, entre los, dos, los dos personajes. Mm. O entre él, al final el personaje mmm, treta, te, paralítico y tal, que, que claro, no pertenece al mundo de los otros. O como cuando están en, 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 la, en la casa y le dice, joder, si me lo estuviese pasando, me dijisteis que me iba a pasar bien y... y hay como gritos arriba que es gritos de diversión pero a veces que son casi como si estuviesen follando y él allí, y él allí con, su con la silla y tal la si la pelea arranca que él se cae <laughs> claro. él se cae que por lo menos arranca que están meando bueno, en, una, claro. en una lata con lo que tiene de humillante y con la cámara a ras de sí, sí, suelo sí, sí. y él acaba sí, sí, sí. también a ras de suelo sí. ¿no? Sí, y, es un sí, sí, personaje... y el sudor que todo el rato está sudando por el sí, calor y es, que tal... es casi peor, para él es casi peor que el resto de personajes que según como Leatherface tiene una presentación mucho más espectacular es peli de personaje al final, esta película es la película de Leatherface que creo, bueno se habla yo creo que era el título del guión original de Leatherface, pero no convencía a nadie y decidieron cambiarlo, el título fue otro o sea, uh -huh. la, aquí es la matanza de Texas pero la masacre de la sierra mecánica eso trajo muchísima gente y luego salieron un mogollón de películas con la palabra masacre en el, en el, en el título ¿no? hubo explotación de la explotación la masacre de la, de la pistola de clavos era muy buena por ejemplo que el el killer de Abel Rara. Ferrara el asesino sí, sí. De, que Isabel Ferrara con por Nueva York, sí, sí. Mal, mal sí, gente y el asesino de la caja de herramientas sí, de sí, 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 sí. Connelly, Donnelly Dennis Donnelly todo un, bricol, un mundo bricolaje dice no era las chicas una fiesta estoy mezclando no era una, una fiesta como un, de pijamas no ese no es cuál 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 es el que hay una fiesta de pijamas y oh, acaban no sé. emasculando a uno Ah, no, no, sí, ya. Este es el slasher ese mítico... Eh... ¿Esa cómo se llamaba? Ah, estamos hoy... Emasculando. Sí, 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 y... sí, sí, tal cual. O sea, sí, así. sí, sí. No saldrá, no saldrá. No, la de la caja de herramientas es un loco que secuestra a una chica eh, y es el como el empleado sí, visto, de, tío, el, 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 de mantenimiento del edificio y entonces va matando a mujeres en el edificio con una herramienta de la caja diferente cada vez. Que sí que la he visto, pero o sea, como la, el mezclo. Y Toby Hooper acabó haciendo el remake de esta peli, ya muy mala, en, no sé si finales de los 90, principios de los 2000, eh, que aquí se llamó La Masacre de Toolbox de 2004, que tiene un título muy malo. Hooper es verdad que tiene una filmografía, la hablábamos antes, bastante. Sí. Después de esta. O sea, nunca más volverá a estar a la altura de, 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 de esta película. Tiene dos grandes pelis, de la, sobre Gays? la familia, claro. las dos sobre la familia, Poltergeist, sobre la construcción de la clase media sobre la especulación inmobiliaria y sobre sus propios muertos y tal y esta que también creo que es una peli sobre, ¿Sobre la familia total, sí, 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 sí. ¿no? o sea, tanto lo que no es la familia son recursos recuerdo con mucho cariño el misterio de Salem's Slot, <laughs> ah, bueno, ¿no? sí. que hizo sí. la miniserie para la televisión sí. y le quedó, es que esa es a nuestra generación, el plano aquel de la ventana, no lo olvidaremos olvida sí, ¿no? sí, claro. sí, sí, sí tremendo. Es nuestra generación, Marta. Aquí no, pero estás, yo sé que. Estás, o sea, yo yo joder, me, apropio, me apropio de Pechmond, me apropio de estas <laughs> cosas. Me apropio, ah. me eh, antes de las secuencias, dejadme decir que estaba yo con los datos del fin del sueño americano, he dicho lo de Art de Mississippi. Eh, la familia Manson. ¿Sí? Es esa, 68, de 69, época de 69. 69. Eh, Todo to, to, to eso es el caldo de, del fin del sueño, de la realidad brutal y. Eh, el, el, el caso de Ed Gain, que es de los años 50, que es el psicóquilo sobre en el que, eh, psicosis, el, el, el blog que escribe, ya inspirándose en los brutales asesinatos de Ed Gain, que era un hombre que guardaba trozos de sus víctimas disecados, un poco como Leatherface, por lo tanto es, es también influencia directa de, de la Matanza de Texas, pero también lo es del de Silencio de los Corderos, por sí. ejemplo, ¿no? el, el, ¿cómo se llamaba? El Buffalo Bill. Es el de los corderos que también juega con la piel humana, como la máscara de Leatherface, que es tan majo. Vale, eh, pues ahora sí, la secuencia favorita, amigo Rubén Lardín. La mía era, yo había escogido la. Y me he dado cuenta que en Tarde Perros siempre escojo la misma escena, que es como cuando, cuando el, el protagonista se apaga o se apocha, <laughs> en este caso. <laughs> es, una, es, una, es un interín aquí en que Leatherface. Eh, le, le entra la preocupación. Míralo, está como una señora ahí con sus visillos y tal, y se sienta preocupada porque, claro, eh, de pronto es la víctima. O sea, su normalidad está siendo perturbada por, por los pichapins estos que vienen, ¿no? <laughs> y, y es una escena extrañísima también, uno de esos cambios de tono. Mira, con, sí. con, con esta dirección de arte que es increíble de, en, en la película, y que tiene un. Hay una, una cosa aquí en el vestuario que a mí me fascina, que es el delantal. O sea, yeah. es una tontería, pero el delantal es prácticamente un, 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 un símbolo de, 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 de cocina en doméstico, funcionamiento ¿no? doméstico, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. es como ya. Y, y por otro lado, de oficio, ¿no? En este caso, sí. el oficio de la de la muerte y de la violencia. Sí. ¿no? Me, me, me flipa verlo ahí con su delantal y tal, a sus cosas, en, y que le han apartado de los fogones y rayadísimo y tal. Es como el terror ya, que... no sé. Pero también te anticipa el momento de la, de la cena. Que tío, que al final el padre es el capullo, tío, que le está ahí, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Lo estás haciendo todo mal, lo sí, estás sí, sí, haciendo sí, sí. todo mal. ¿entonces? Una clara discusión doméstica hmm. con un claro. sí, sí. face muy feminizado. Sí, 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 sí. Sí, es, es una escena que saltó. El, creo que había. 15 minutos más de película que saltaron y hay una escena que se ha visto como en extras y tal que es él maquillándose Claro, sí, es que él parece. pintándose la Totalmente máscara bien. de pronto todo el claro, femenino maquillado. allí de en la mesa claro, y, eso, eso, y una eso discusión sería... eso que podría ser de, de mm. el marido y la mujer Maquillarías... Claro y eso daría, eso daría una cosa como mucho más perversa porque estamos hablando de gente metida ahí que claro que no tiene eh, no hay una figura femenina, eh, femenina bueno. con lo cual te imaginas un, todo el tipo de abusos que puede haber tenido, pero esas sabes. omisiones el que no nos lo expliquen es lo interesante de pronto claro. des, lo ves ahí si te fijas está con los labios pintados en la máscara ¿Qué, sí, qué, sí. Qué, ¿Qué joder está pasando aquí? Claro, claro. Prefiero que no me lo cuenten. Claro. <laughs> Hay una mujer, pero está momificada, que es bueno, como claro. la abuela, sí. que es ya directamente un muñeco. Porque el abuelo también es un poco muñeco. Pero, por lo menos plano, se pero luego, luego al final pero, sí. sí que, claro, cuando dan sangre de verdad, se, se espabila. <laughs> pero está bien, en la secuela que se repite a lo bestia, la secuencia eh, caníbal, el. Leatherface está peor porque está como bailarín, ¿no os acordáis? Está sí, como. Es un que punto es, muy mar, llar, es muy humorístico. Tiene un punto. La pero se... sale Franklin, sale el esqueleto de Franklin sí. en la silla de ruedas, que es un momento loquísimo que Dennis Hopper. pues Dennis Hopper hace, no sé si hace de primo, del tío. Sí, claro, el tío. El tío, tío. Algo, pues, un... el tío de Franklin y Sally, ¿no? Creo que es. El tío, y entonces. Claro, eh, que la secuela llega mucho más tarde. O sea, aquí es el fin ese del sueño hippie y tal. O sea, matan hippies, que siempre es bonito, pero en la siguiente <laughs> es mejor porque matan yuppies. ¿no? Es, es, es 1080, cuando ya si llega Reagan, 500, Reagan la, la. esperan a otra época políticamente putrefacta de los Estados Unidos <laughs> para decir, ahora hay que hacer la secuela, ¿no? O sea, sí, además, la secuela que pasa en un ¿no? en este parque de atracciones que también se convierte en la metáfora de en lo mm. que se ha convertido un poco el propio Totalmente. género del slasher a lo largo en, estos, mm. en esta etapa casi de que ¿Y este Estados año? Unidos también el, sí. el guionista de esa era no sé cómo se llama es el guionista de parís Texas el guionista de la segunda de también. la matanza de Texas 2? Sí. qué me estás contando sí sí bueno, pasa en Texas, ¿no? Eso, eso, ¿no? O sea, París, Texas. Y la sí, Matanza muy, muy de Texas. Acababa, había ganado en Cannes con la Matanza de Texas y dijo: Tengo esto. Se está no poniendo mi serio, tengo opinión? que ponerme. Y se puso con la Matanza de Texas, sí. Me parto. Eh, M Kit Carson. Kit Carson, eso es. Kit Carson, sí. increíble. Película de la Canon. Sí, 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 de la Canon. Era de la ¿Tiene, Canon. Tiene, sí, señor. El direct, es el, el, madre de Dios. De París, Texas y de la serie El Autoestopista. Impresionante. ¿Y de Botel Rocket? ¿Botel Rocket de...? No, esto es producción. Dennis Hopper vale. con dos o tres motosierras es muy canon. Total. ¿no? Es muy canon. Total. De, Total. Sí, sí, sí. Eulalia, secuencia. Pues yo precisamente he seleccionado la secuencia en que empieza la, la famosa escena uh, es familiar. Cuando ella justo se despierta, nos han dejado como una especie de pausa, que respiráramos durante cinco segundos antes de que ella se despierte... Y la acompañamos mientras se sitúa. No sabemos dónde estamos ¿no? y empieza a visualizar eso, pues, todos esos anim animales muertos, disecados, de esqueletos, hasta desembocar en la figura del abuelo. Buah. Y aquí empieza el horror. Sí. Y con este plano contra plano, que es muy interesante porque descubrimos mmm, esta idea de familia por primera vez tan uh, distorsionada. ¿no? Es un esperpento de familia, familia americana, además. Ese espacio seguro, hasta el momento que era la familia en torno a la mesa cenando, era el espacio seguro, la civilización uh, en su manifestación de domesticidad um, totalmente ter tergiversa. No, la familia ¿no? es el monstruo, sí, sí. Exacto. Sí, sí. No, y me recuerda cuando pero cenamos además, en Soria con mis primos. <laughs> Eso, pero este encuadre, tal cual, también tiene algo mucho de espejo. Uh, hay un momento muy subjetivo, nosotros nos identificamos con, con Sally, pero tiene algo también de espejo respecto a um, ¿no? nosotros como familia. También viendo en ese, en ese... Y a partir de aquí ya empieza el horror durante 15 minutos. ¿no? De, yo, de... yo, o sea, el, para mí este, el, el contraplano, porque además ni siquiera sigue en ninguna en regla del lenguaje cinematográfico esto, porque el plano de ella es picadísimo sí, sí. y ellos no, ellos son un plano frontal, o sea que no, sí, no, no corresponde, no pero da igual. El plano de ellos, el contraplano de ellos, para mí es uno de los planos... Eh, que más, de, más directos de horror de la historia del cine. O sea, ese giro, porque hasta entonces. La, la Matanza de Texas está hecha en tres bloques. La primera, que es ellos en la furgoneta, el grupo que se va, como van a empezar todos los slashes de los próximos 40 mm. años, ¿no? a media hora de ellos, de presentación, digamos, ¿no? de personajes que no son ni muy listos, ni muy interesantes, ni muy divertidos, no sabes casi nada de ellos, excepto quizás Franklin, que es al que se le trata, mm. por todo que casi matan en el rodaje, que dice que la sierra mecánica le pasó a 5 centímetros de la cabeza cuando... Bueno, en mm. fin. El segundo bloque es la matanza, los asesinatos, que llega a Leatherface y se los carga casi todos, menos allá. Y el último bloque, y creo que es aquí donde la matanza de Texas se convierte en algo increíble, es que cambia el punto de vista y estamos desde el punto de vista de la familia. El festín. El fe eh, sí. Eh, claro. eh, eh, te metes en. O sea, ella ya es. O sea, es la, Navidad, ya, de pronto es Navidad. De pronto es Navidad <laughs> tienes la cena familiar. Sí. no y, y, y es brutal. Y ese plano de horror aberrante, yo siempre que veo una peli de terror y de repente te la estado escondiendo hasta que te hace plano del horror, siempre me retrotrae a la matanza mm. de Texas. Y luego uh, también como ellos se convierten en especie, esta especie de. Um, caja de resonancia, de, ella grita y este grito ya no tiene una respuesta posible claro, de salvación, no. que para eso ¿no? el grito era un, sí, bueno, una forma claro. de alerta. Y solo ahí este eco este distorsionado eco de vimente, ellos también gritando. Sí, sí, sí. En ese trabajo con el sonido totalmente brutal que antes comentaba Marta y que básicamente es este diálogo de mm, ruidos distorsionados, ah, no, no hay ninguna bota articulada. Ella va gritando, ellos. Mm, y la otra chica también, en el distorsionan... momento antes de cuando le cu la cuelgan en el, en el gancho, ella grita y la motosierra le tapa Exacto. todo el rato y ya está. se si va no el, el lobo. Así, grito, Toda la peli son los personajes metiéndose en la boca del lobo y ahí como, o sea, ella llega a la casa directa, va ahí sí. a meterse en, 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 en la cueva del mal eh, la la teoría, esta creo que se llamaba la, la Primera Que Matan, también. O sea, hay ese momento que es precioso en que parece que huye sí. y es sí. épico. Que es él meme, sabe es, un, la, es meme del de, de, de siglo XXI. Y dices, aquí no hay esperanza. O no. sea, todo el, todo el rato parece que sí, pero no. Y volviendo al tema de la familia, eh, claro, estamos hablando de que por qué van ellos allí. Y ¿No? entonces ellos van por su abuelo que sí, trabajan en ese la... mismo sitio, sí, sí, sí. entonces hay algo también que les conecta, no sé, de alguna forma con ese tipo de... La porque ellos van a, como a buscar la tumba del... Claro, 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 sí. y eso, o sea, también lo que hablamos de, de, de un poco de espejos, a ellos, no sé, o sea, a lo mejor viene una familia, o sea, no así, porque es la familia particular, pero piensas, claro, un señor que también trabajaba en el matadero, trabajaba con esta gente, que es de ahí, que está enterrado ahí, y no sé, hay algo también, de esa conexión me parece interesante. Que no son unos tipos que llegan ahí y se. ¿Sabes? O sea, la familia es, es el germen del mal en todos los casos. Es, es la, <laughs> <Exactamente>. Como célula <laughs> de, de la sociedad, es el <laughs> germen del la mal. La matanza de Texas, yo la veo como un documental sobre, <risa> <risa> sobre Navidad. Marta, secuencia. Pues, como he dicho antes, a mí me gusta mucho. O sea, es una secuencia que es larguísima. Eh, porque ese es el plano de la luna, está, que, que hay, el plano de la luna maravilloso. Y luego, aparte de aquí, ¿qué son? O sea, 15, 20 minutos, o sea, bueno, no sé, eh, es muy larga. Pero me gusta mucho eso, cómo juega no de a no dejarte, a taparte con los árboles. Ataparte con, con, con una iluminación eh, mucho, mucho más baja, bueno, en mi tela se veía un poco todavía más bajo, que, <laughs> que claro, o se tiene como el punto de la linterna, cuando ellos han, han estado peleando por la linterna, al final es el único punto de luz y, y no te deja ver, no te deja ver, y todo el rato mm. estás queriendo ver más. Y ahí dices, ahora mismo cualquier película te subiría, te subiría todo y te diría, eh, me, me contó una vez que... Eh, por ejemplo, que en triste eh, se ve todo muy cartón-piedra en la serie sí. porque dijo Pablo Basile, es que esto no se ve, hay que, hay que subirlo todo. Pues sí. claro, es que ahora lo suben todo. Ahí dices, tienes ese, ese punto, la única referencia que tienes no, es el no, punto de luz de, de la linterna porque no ves absolutamente nada más. Y, y luego el hecho de tener un personaje paralítico que aquí todavía o sea, es un... Me, me parece bastante guay y que te entorpece todavía más la huida, me parece fantástico y sobre todo cómo aparece de repente Leatherface, o sea, digo, cuando tú estás y dices ¿he oído, he oído algo, he oído la boom <laughs> y ya está y me parece pues una secuencia de eso con una tensión y que... y la película tiene muy mala leche en lo que nosotros como espectadores mmm, sentimos respecto al personaje de Frank, claro, porque, porque es a la vez un petardo, a la vez te da pena, te da pena la vale, de, al vale, mismo sí. tiempo es yeah. todo el rato un poco antipático y sí. molesto y eso y entorpece sí. y demás y parece que casi el final... Sí, uh... pero estás todo el, rato, todo el rato basculando en plan, desde que eres un raro, te yeah. me estás hablando de cómo muere tal no sé qué no sé cuántos, de cómo mueren las, las reses. Eh, luego eh, te da pena porque le ves ahí, claro, los otros pasando bien y él no puede subir las escaleras. Eh, luego... Ah, joder, a la vez, eh, no sé, todo el rato estás con, con esa eh, ambigüedad de sentimientos que, que me parece muy, muy interesante. Es y sobre no, todo... No, no. Así que es una escena, de, estaba viendo, de tratamiento también muy de, de cuento. Sí, 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 sí. Es el cuento clásico, el bosque. Sí, y, sí de caperucita o sea, sí, yendo por el bosque, claro. Sí sí, no? sí, 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 sí. sí, sí, sí. Estaba, a volver a verlo, eh, claro, una peli como X de Tai West... Que es homenaje total ah, sí, a la matanza sí, de Texas. Claro. También tenía la secuencia nocturna, sí. la secuencia. Era Kirkudia el, el, el es que, que. el uso, es no además era. de la luna, que aparece varias veces en la película, sí. es como de, 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 de terror como clásico ya, como sí. en ese momento incluso. Sí, sí. Yo creo que era como. Y luego esta película también, hace lo del sol, que es rarísimo, ¿no? Eso sí. No sé. No sé. Sí, sí. Yo. A mí me gustan todas las apariciones de Leatherface, todas, sí, sí, claro, claro. todas, pero puestos a elegir, pongo la primera por eh, la primera vez que conoces a Leatherface eh, porque tiene dos gestos que me gusta mucho, teniendo en cuenta que la del el meme de hmm. ¡Que falta el turrón <risa> <risa> es, es muy potente, a mí el, es la primera muerte de la película y, y me parece muy violento, muy rápido muy y muy gráfico. Sí, 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 Aparece, sí. sobre todo es un plano... Él está temblando de directamente en el suelo, segundo plano, tercer plano, ese, ese, cuarto plano. O sea, te hace el cla, 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 mm. para que le veas temblar entero y por partes. Y ahí lo remata, obviamente. Y ¡pam! Y ese sonido de cuando sí. la puerta se cierra es bestial. Mm. Y la forma bestial. de ver la, de la, de de la puerta, lo que hay, ¿no? Ese que hace como ¡pum, pum, pum! Sí. Es, es los muy guay. principio, sí. Mm. Y son los espasmos sí. de una res, de sí, tal cual, de la sí. víctima, en ese sentido. O sea, en el terror, el... el, el el espasmo en tres planos es que lo inventa Hitchcock, es, está ahí. Sí. Y me, me gusta, me gusta muchísimo. Y luego que viene también eso gruñendo. Bueno, es que es un personaje sin cara, sin voz, sin discurso, o sea, se basó, de hecho, visitó una granja de cerdos para, para, para crear el personaje. Y un centro de discapacitados. Porque en el guión se describía como retrasado mental. Y a partir de ahí, pues es una especie de bebé gigante. Claro, claro. Es un Frankenstein. De hecho, creo que llevaba alzas incluso. Y hace... eh, Desde entonces es eh, habitual eh, que la América profunda sea un sitio. Claro, o sea, luego tú, puedes, tú, que tú eres. Tú eres... Toby Hooper y luego vas a ver a tu familia en Texas. Claro. A tus amigos. Él, él decía, no, claro, ya eh, eh, cuando habían pasado las décadas, dicen, no, claro, es una película de mucho culto, la ven los espectadores cinéfilos, intelectuales, dice, pero yo cuando la estrené la pedí era para rednecks de, y gente trabajadora del pueblo rural, que era lo, el espectador natural del cine de explotación que buscaban estas emociones fuertes. Muy bien, chicos, chicas, pues ya lo tenemos. No sé si queréis añadir algo más. En el 72 es Deliverance, que también es otro retrato oh. bastante bestia del, de la del América profunda, del Texas profundo. Un momentazo, o sea, elegimos para nacer el momento donde se estaban haciendo las películas más <laughs> <laughs> terribles. <risa> No, hombre, es. A ver, existe una liberación del cine. Es decir, sí, sí, el sí, momento claro. en el que cae la, el código Hayes y. que puedes hacer una película hacer, con 60.000 pavos. Y que puedes hacer películas baratas y mmm, que te funcionaban en taquilla. Eh, o sea, realmente el, el mundo de la explotación. De la, que aquí tengo esta Biblia que me acabo de comprar. Que es el, la Biblia de la explotación. Es un tocho. Eh. Eh, realmente es que funcionaba. El terror era una manera, de hecho, de entrar en, el, en los circuitos internacionales. O sea, si querías que colocar claro. una película en los mercados, pues tenías que hacer algo de terror. Que no es deshonesto. En el caso de Hopper, le gustaba el terror. Él dice que una de las, de las mayores influencias de esta peli eran los TVOs de la EC. Ah, mira, como Romero en, sí. en A Ocho Muertos Vivientes. Sí, sí, sí. O sea, que ya era un género que le gustaba, pero sí, era la manera de, de encarrilar comercialmente una película. claro, Sigue siéndolo hoy, yo creo. Muy bien, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, muchas gracias. No, hoy no hemos tenido público, por eso no hemos dado pie al público. ¿eh? No, venga, vamos a aplaudir al público. ¡Vamos, a ese público! No, es que como tuvimos que mover la, la grabación por las mandangas, eh, no, no hemos podido convocar a público. Yo sí que os convoco al siguiente programa, que será, lo vamos a grabar el 7 de abril en Barcelona, dentro del marco del Festival de Cinema de Autor de Barcelona. Y va a ser una sesión muy especial porque se van a ver eh, los cortos de Leningrad Cowboys dirigidos por Aki Kaurismaki y luego se pondrá la peli. Leningrad Cowboys Go America, que si no la habéis visto, venid a verla porque os vais a descoyuntar de la risa. Es una de las comedias, de mis comedias favoritas de la historia del cine. Eh, obviamente de aquí kaurismaki y luego saldremos los perros a hacer el tarde de perros y nos grabaremos allí. ¿Vale? Así que va a molar. Volvemos a, volvemos a ir de gira. Y tengo una propuesta en mayo también para irme de gira. Así que ya, ya todos son bolos. Entonces, hasta entonces, hasta Kaurismaki. Ser buenos, tener cuidado con las motosierras. Se vendieron muchas motosierras en los 70 es algo que no he dado, tengo el dato. Eh, ser bueno, no juegues con motosierra, ¿no? Hay cosas raras, podéis ser vegetarianos. O no, eso ya os lo dejo a vosotros y vosotras. Un beso muy fuerte.